Parlem ara del ximpanzé occidental, perquè és un dels primats més amenaçats del món. 8 exemplars d'aquesta espècie viuen al Bioparc de València, un centre que participa en 50 projectes de reproducció d'espècies en perill. Un sistema internacional que està ajudant a la recuperació de la fauna amenaçada per a poder reintroduir-la en el seu medi natural. En tot el món hi ha unes 5.200 espècies de fauna en perill d'extinció, segons els organismes internacionals. Per a contribuir a evitar la desaparició d'aquestes espècies, molts centres zoològics del món participen en projectes de reproducció. Un d'ells és el bioparc. Volem veure quines espècies crien ací. Quins animals en concret treballa el bioparc en aquests projectes de conservació? Bueno, actualmente Bioparc Valencia colabora en unos 50 proyectos de reproducción a nivel europeo. Y dentro de esto tenemos lo que se llamarían los EEPs, proyectos de reproducción de especies amenazadas. Tenemos dos crías de elefante africano, una que tiene ahora un mes y unos pocos días. Yo con baixnes el porto siempre dins del cor. Esto ha sido un proyecto durante muchos años en el cual se ha trabajado de una forma muy intensa, controlando tanto a nivel hormonal, ritmos reproductivos, para saber exactamente el momento de ovulación de cada una de las hembras, porque es mucho más complejo que no simplemente juntar un macho con una hembra y que ya comiencen a reproducir. Aquí tenemos a las gacelas mor, que son unas gacelas, las que veis aquí marroncitas, que llegaron a estar completamente extintas en libertad. No quedaba ningún ejemplar y solamente a partir de ejemplares que quedaban en parques zoológicos y a través de planes de reproducción, como lo que hemos comentado en elefantes, se ha conseguido poder reproducir esta especie y que haya suficiente número como para reintroducirse en libertad. Estem ara ja en la zona de ximpanzés, una de les zones més emblemàtiques en este projecte de recuperació. Mario, ¿cuántos ejemplares teniu así? En esta instalación contamos ahora mismo con 8 ejemplares de chimpancé occidental, Pantrogolites verus, que es de las subespecies más amenazadas de las 4 que existen, calificada en peligro crítico de extinción. ¿Algunos de estos animales provienen de cirques? Sí, un ejemplo es nuestra cría Gibril, que llegó hace ya 5 años. Su madre fue arrancada de la naturaleza, estuvo en un circo y luego vivió en Bioparc Fuengirola. No sabía cómo cuidar de la cría, así que básicamente se desentendió y se trajo aquí a Bioparc Valencia, donde gracias al trabajo intensivo de los cuidadores y acercamientos con el grupo, Eva, una de nuestras hembras, la cogió como su madre adoptiva y ahora es un chimpancé en su plenitud. Hem parlat dels animals més grans i ara volem parlar també dels més menuts, els amfibis. Les alteracions de su hàbitat i els canvis climàtics producen una degradación sobre todo de los medios acuáticos, en el caso de los anfibios, que impide su reproducción. Además, esto produce que no tengan alimento. Este es el sapo partero, que en su denominación está aquí en la Comunidad Valenciana y además en Mallorca, en las Islas Baleares. Su reproducción, como vemos, es a través de los huevos. Ellos los llevan encima durante todo el proceso y una vez están listos para eclosionar, los sueltan en el agua. ¿Y así qué tenéis? Aquí tenemos los gallipatos, que son uno de los anfibios que tenemos en el programa de cría y reintroducción. Y justo estos pequeños que tenemos aquí, en estos dos acuarios, los reintroduciremos en verano en naturaleza. Sumergits completamente, separat el temps.